Nos vamos a Berlín. Dicho y hecho. Víctor, ha comenzado. Está como el Papa. Pisando tierra me siento. Gemita. Hola, hola. Todos juntos. Espera que me ponga la gafa de sol. Pues sí que se ha pasado la vida. ¡Malo! Hemos llegado. Ya. Y no nos abren la habitación. Son como patatas de pasta. Para comprar comida. No. Yo quería mandar más picante. La casita. Yo me acuerdo. No, no, escúchame, vamos a ver primero. Buenos días, chicos. Con la boca abierta. Buenos días a las 4 de la tarde. Nos hemos quedado un rato descansando, pero necesito cremita. Hace sol, ¿eh? He puesto la gabardina. Ahora se llama Mercadona. Ya, es súper mona. Hemos venido a un mercado que hay aquí al lado y mirad qué chulo, hay un montón de cosas. Oh. Son gatitos. Yo. Ya disimula. Es un vídeo, ¿eh? Hoy estamos en Steam y esto está lleno de NPCs. A ver. ¡Oh! Buenos días. Buenos días. Mirad que son chicos. Ni una nube. Vamos a ver Berlín. Joder. Y es la presentación de lengua. Bueno, bienvenidos a la puerta de Brandenburgo. Lucía. Tío, son demasiado altas, ¿no? Hola, María. Y mirad qué calor, chicos. Practicar tipo. ¡Cucu, caca! El monumento de los judíos de Europa asesinados, también conocido como el monumento del holocausto o el memorial del holocausto, es un monumento conmemorativo ubicado en Berlín, Alemania, que rinde homenaje a los 6 millones de judíos. ¡Pero lee bien! Asesinados por los nazis, fue diseñado por el arquitecto Peter Eisenman y construido entre 2003 y 2000. Existe en un campo de 2711 bloques de hormigón de diferentes alturas, dispuestas en una cuadrícula que cubre una superficie de 19.000 metros cuadrados. Y las alturas de los bloques varían desde 0,2 metros hasta 4,8 metros en el punto más alto. O sea. Y al otro lado están los americanos y tal. Pam, pim, pam. A ver. ¿Esta es la mía? No, yo creo que esta, ¿no? Está más pequeñita. Esa es mi amigo. Patrocinado. Buenos días. Nos estamos preparando uno de putísimo mayo. No, no lo proceso, o sea, llevamos aquí ya 3 meses. Cumple hoy justo 3 meses desde que llegamos al Erasmus. Y hoy vamos a ver más cosas de Berlín y luego os enseñaré. Ayer salimos a dar una vuelta por la noche a un barrio. A un barrio así como de bares y tal, que estaba muy guay. Y no encuentro mi sal. Yo que no le llamo. Nuestro súper de confianza para comprar el desayunito.
Me han llamado Celia. Muy bien. Shake that. Ah, que hay gente bailando. Is bad. Con todo el flow. Viste, o sea, todo el mundo mirando hacia arriba y una persona se acerca, ¿sabes lo que te quiero? Sí. Besito, por fin. Quítate. Oh, ha sido bonito, pero no nos han dado el periódico ese. Se le dio. ¡Ah! Hostia, estamos haciendo. Venga, sí. Está un poco peligroso. A cenar, chavales. Lo tenemos. Cuidado. Nunca nada me sentó tan bien, chicos. Good morning. Estoy probándome outfits. A ver, porque es que, chicos, hay un problemón. Bueno, os tengo que contar. Ayer salimos. Eran literalmente las 2 y dijimos, bueno, venga, vamos a salir. Nos habías quedado durmiendo. Y entramos a KitKat, que luego os cuento la experiencia con mis amigos cuando vengan. Nada, estoy probándome. Chicos, estoy probando, ¿sabes? Venga, este es el de Elena. Sí, precioso. Vale, a ver, es que no se ve, pero llevo estas zapatillas con la falda esta y esto. Y queda mejor con las botas, pero tengo una pedazo de ampolla que no me deja vivir. Me he puesto malo. Y... y me echo coleta y parezco calva. Pibe. Outfit de la Mel. Hola. Qué guapa. Y yo al final así. Más chula que un 8. Nos vamos. Muy bien. La comida de hoy. Dale. Hostia. Está la de la puerta grande. Hostia, vale. Ya ves. La chaqueta de Adidas y... Vale, Javier, esa media. Total, uy, sí. Qué guapos, guapas. Novio. Ah, dejo mi foto de carne aquí. Buenos días. Nos hemos venido al parque a desayunar. Así que aquí estamos, 11. Así que bueno, me he cogido un café, unas galletas y esto que todavía no lo había probado. Estamos en Alemania. Hoy volamos con EasyJet. EasyJet. ¿Qué está pasando?
se me acabó la batería. Esa Elena, Victorina, no, está por ahí. No. Se acabó la batería. Qué guapa está Celia. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Por el modo Celia yo. Pero si no está funcionando. La calva. Hoy volamos con EasyJet y ahora hemos terminado. Chicos, me he pillado este jersey en Berlín. Y yo nada. ¿Y sabéis qué ha pasado? Que esta gente ha ido al KitKat. Yo soy gilipollas y me puse malo y no puedo ir. Es verdad, no dije al final la review de KitKat. Dije con mis amigos. Pues bueno. ¿Puedo hacer una aclaración en tu canal? Sí. La única que puedes estirar así como el brazo. A tomar por culo. Siempre en los vídeos de Celia parezco una patata. No sé por qué, es algo muy feo. ¿Soy feo? Diola. Tengo miedo a volar. Como estoy cagado de miedo. Voy a hacer un vídeo en blanco y negro, todo es súper guay. Llegamos, queda muy vivito, pibe. ¿A casa?